Queridos hermanos, los saludo con afecto hoy miércoles 4 de octubre del año 2023. Iniciamos hoy una reflexión sobre las apariciones de la Santísima Madre en San Sebastián de Garabandal, España, bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. Como el mensaje de Fátima no fue escuchado y se ocultó durante muchos años, aquel contenido del tercer secreto de Fátima, tanto el mensaje como su interpretación, la Santísima Madre consideró necesario aparecerse nuevamente en esta tierra, dar nuevos mensajes que complementaran los de Fátima. Se apareció a cuatro niñas: Conchita, Maricruz, Jacinta y Mariloli. Esta maravillosa historia comienza en un lugar alejado y de difícil acceso, en los altos de las montañas cantábricas. Lo haremos a través del diario de Conchita, la vidente principal, el cual comprende desde 1961 a 1963. Lo empezó a escribir el día 1 de noviembre de 1962 y se terminó en la segunda mitad del año 1963. Abarca solo una parte de la historia de las apariciones, la que va desde el 18 de junio de 1961 hasta enero de 1963. Empieza diciendo: de María Concepción González, de 13 años, voy a relatar en este libro mis apariciones y mi vida corriente. El mayor acontecimiento de mi vida, hay que entender qué quiere decir el mayor acontecimiento de mi vida hasta la fecha de junio de 1961. Es claro que sucesos posteriores, tales como la aparición de la Santísima Virgen del Carmen o las locuciones de Nuestro Señor, tienen para las cuatro niñas, o para Conchita en lo particular, una importancia mayor que la visita del ángel. Y continúa diciendo: fue el día 18 de junio de 1961 en San Sebastián. Sucedió de la siguiente manera. Era un domingo por la tarde, donde nos encontrábamos todas las niñas jugando en la plaza. De repente, Maricruz y yo pensamos en ir a coger manzanas y nos dirigimos directamente allí. Se trata de un lugar donde se encuentra el manzano de la primera aparición. Sin decir nada a nadie que íbamos a coger manzanas, las niñas, al ver que nos alejábamos las dos solas, nos preguntaron: ¿a dónde vais? Nosotros le contestamos: por ahí, y seguimos nuestro camino pensando cómo íbamos a apañarlas para cogerlas. Una vez allí pusimos a coger manzanas y cuando estábamos más entusiasmadas vimos llegar a Loli, a Jacinta y a otra cría que venía a buscarnos. Al vernos coger manzanas exclamó Jacinta: ¡ah, Conchita, que coges manzanas! ¡Cállate!, le contesté yo, que te oye la señora del maestro y se lo dice a mi mamá. La mamá era Aniceta González, viuda con cuatro hijos, Serafín, que viene a ser la cabeza de familia, Setuco, diminutivo de Aniceto, que murió en 1965, Miguel y Conchita.
Y sigue diciendo: yo me escondí entre las patatas y Maricruz echó a correr por las tierras. Entonces Loli exclamó: no corras, Maricruz, que te vimos. Ya se lo diremos al dueño. Entonces Maricruz vuelve a donde mí y salimos de nuestro escondrijo para reunirnos con todas. Estando hablando, llamaron a la cría que venía con Jacinta y Loli y se fue. Nos quedamos las cuatro solas y, pensando lo mejor, volvimos las cuatro a coger manzanas. Cuando estábamos más divertidas, oímos la voz del maestro, quien al ver que se movían tanto las ramas, creyó que eran las abejas y le dijo a su mujer princesa: vete al huerto, que andan las abejas donde esté el manzano. Nosotras al oírlo nos entró mucha risa. Cuando ya nos llenábamos los bolsillos, echamos a correr para comerlas más tranquilamente en el camino, o sea, en la calleja. El camino pedregoso que va desde el pueblo a un bosquecillo de 9 pinos. Estando entretenidas comiéndolas, escuchamos un fuerte ruido, como un trueno. Es interesante recalcar que en Fátima, poco antes de la primera aparición del Ángel de la Paz, los pastorcillos oyeron el ruido de un trueno. Y nosotros exclamamos a la vez: parece que truena. Eso sucedió a las 8:30 de la noche. El gran milagro anunciado para Garabandal deberá producirse también a las 8:30 de la noche. Una vez terminada la manzana, digo yo: hay que gorda. Ahora que cogimos las manzanas que no eran nuestras, el demonio estará contento y el pobre ángel de la guarda estará triste. Entonces empezamos a coger piedras y a tirárselas con todas nuestras fuerzas al lado izquierdo. Decíamos que allí estaba el demonio. Una vez cansada de tirar piedras, ya más satisfecha, empezamos a jugar a las canicas con piedras. De pronto se me apareció una figura muy bella, con muchos resplandores, que no me lastimaba nada los ojos. Las otras niñas, Jacinta, Loli y Maricruz, al verme en este estado, creían que me daba un ataque, porque yo decía con las manos juntas: ¡ay, ay! Cuando ellas ya iban a llamar a mi mamá, se quedaron en el mismo estado que yo. Y exclamamos a la vez: ¡ay, ángel! ¡Es el ángel! Luego hubo un cierto silencio entre las cuatro y de repente desapareció. Al volver normales y muy angustiadas, corrimos hacia la iglesia, pasando de camino por la función del baile que había en el pueblo. Entonces, una niña del pueblo que se llamaba Pili González nos dijo: ¡qué blancas y asustadas estáis! ¿De dónde venís? Nosotras, muy avergonzadas de confesar la verdad, le dijimos: de coger manzanas. La visión parece haber acentuado en las niñas el remordimiento intenso y el arrepentimiento de su falta. Y ella dijo: ¿por eso venís así? Nosotras le contestamos, todas a una: es que hemos visto al ángel. Ella dijo: ¿de verdad? Nosotras: sí, sí. Y seguimos nuestro camino en dirección a la iglesia. Y esta chica se quedó diciéndoselo a todas, a todas. Una vez en la puerta de la iglesia y pensando lo mejor, nos fuimos detrás de la misma a llorar. Unas crías que estaban jugando nos encontraron y al vernos llorar nos preguntaron: ¿por qué lloráis? Nosotras les dijimos: es que hemos visto al ángel. Ellas se echaron a correr a comunicárselo a la señora maestra. Una vez que terminamos de llorar a la puerta de la iglesia, entramos en ella. En aquel mismo momento llegó la señora maestra toda asustada y enseguida nos dijo: hijas mías, ¿es verdad que habéis visto al ángel? Sí, señora,
A lo mejor es imaginación vuestra. No, señora, no. Hemos visto bien al ángel. Entonces la maestra nos dijo, pues vamos a rezar una estación a Jesús sacramentado en acción de gracias. La estación es una práctica española de devoción a la Eucaristía. Consiste en rezar 6 Padre Nuestros, 6 Ave Marías y 6 Gloria, un credo y generalmente se añade una Salve Regina. Cuando hubimos terminado de rezar la estación, nos fuimos para nuestras casas. Ya eran las 9 de la noche y mi mamá me había dicho que fuera a casa de Villa. Y yo ese día fui ya de noche. Cuando llegué a mi casa, mi mamá me dice, ¿no he dicho yo que a casa se vuelve de día? Yo toda asustada por las dos cosas, por haber visto aquella figura tan bella y por venir tarde a casa, no me atrevía a entrar a la cocina y me he quedado junto a una pared, muy triste. Y le dije yo a mi mamá, he visto al ángel. Ella respondió, ¿todavía que venís tarde a casa me vienes diciendo esas cosas? Yo le respondí de nuevo, pues yo he visto al ángel. Ella me respondió lo mismo, pero ya más dudosa de que yo hubiera visto al ángel. Esto fue a las 9:30 de la noche. Después, ya esa noche ya no hablamos más de ello. Fue una noche corriente igual que las otras, sin hablar de nada, ni nada. Ha llegado el día 19. Cuando nos hemos levantado, la gente ya ha empezado a hablar. Esas 4 niñas algo vieron porque bajaban con unas caras. Otra respondía, sería un pájaro de esos grandes, como ya era algo de noche. Otras decían, o sería algún nene que vino a donde ellas, o estarían soñando. Bueno, todo era pensar cada una cosa. Fue un día que nada más hablaban de eso. A nosotros nos preguntaban de cómo era, y nosotras, todas contentas de la bella figura que habíamos visto, lo decíamos muy seguras porque alguna persona dudaba que sería verdad. Y nosotros les decíamos cómo era, cómo iba a vestir, muy resplandeciente. Pero la más de la gente se reía de nosotras, pero a nosotros lo mismo nos daba, como sabíamos que era verdad. Estas conversaciones se hablaron a las 10 de la mañana, cuando ya íbamos a la escuela. Cuando llegamos a la escuela, la señora profesora nos preguntó, hijas mías, ¿estáis seguras de lo que dijisteis ayer? Nosotras le respondimos a la vez, sí señora, hemos visto al ángel. Las niñas de la escuela que nos rodeaban estaban todas admiradas de lo que decíamos, pero nosotros continuábamos como siempre, sin preocupación alguna. Cuando salíamos de la escuela, cada uno se dirigió a su casa, pero ese día Jacinto y Maricruz salieron juntas y se encontraron con el párroco del pueblo, don Valentín Marichalar, párroco del pueblo vecino, Cocío, y encargado del campanario de San Sebastián de Garabandal. De tiempo atrás conocía bien a las niñas y a sus familias. Su actitud ante las apariciones parece al mismo tiempo firme y debilitante. Quizá podría decirse que tenía una interna fe firme sobre la sobrenaturalidad de los fenómenos, a la vez que una muy prudente reserva y discreción ejemplar frente al público que subía a Garabandal. ¿Quién les dijo todo asustado lo siguiente? A ver, ¿es verdad que visteis al ángel? Ellas le contestaron a la vez,
Sí, señor. No sé si nos engañáis, les repuso. Ellas sonrientes añadieron: no tenga miedo que hayamos visto al ángel. Y surgieron en sus pensamientos, siguiendo su camino hacia sus casas. El párroco caminaba a ver dónde estaba yo. Me encontró ya cerca de mi casa. Llegó todo nervioso y me dijo: Conchita, sé sincera, ¿qué visteis anoche? Yo le expliqué todo. Él me escuchaba muy atento y al final me dijo: pues esa tarde, si lo veis, le preguntaréis que quién es y a qué viene. A ver qué te responde. Le dije que así lo haría y el párroco se marchó a casa de Loli a ver si coincidíamos todos. Yo seguí mi camino para mi casa. Loli contestó lo mismo que nosotros. Así, él estaba cada vez más impresionado, porque coincidíamos las cuatro en todo momento. Finalmente dijo: bueno, vamos a esperar dos o tres días para ver qué os dice y ver si seguís viendo aquella figura que decís ser un ángel. Y agregó el padre: entonces iré donde el señor obispo. Se trata de su excelencia el doctor Doroteo Fernández, antiguo obispo auxiliar de las dos diócesis, y en junio de 1961, cuando comenzaron las apariciones, administrador apostólico de la diócesis de Santander. Al siguiente día fue nombrado obispo titular de Santander su excelencia el doctor Eugenio Beitia Aldazábal, un año después. Este ha seguido la historia de las apariciones desde 1962 a 1965 y ha dejado las más importantes de las cuatro notas que han emanado de la autoridad eclesiástica. Es la nota del 8 de julio de 1965. Su dimisión por motivos de salud fue aceptada. Sin embargo, hubo de quedar al frente de la diócesis como administrador apostólico hasta agosto de 1965. El nuevo obispo titular, su excelencia Vicente Puchol, no se ha pronunciado oficialmente hasta el momento sobre la desaparición. Nosotros, como siempre, llegamos a casa, comimos y después fuimos de nuevo a la escuela, pues entrábamos a las 2 de la tarde. En mi casa estaban haciendo una pequeña reparación. Yo fui a casa de la señora a la que le compramos la leche y ella me dijo: ¿es verdad que visteis al ángel o es cosa que dice la gente? Yo le respondí: es cierto que vimos al ángel. Ella me vuelve a preguntar: ¿y cómo lo visteis? Yo se lo expliqué. En tanto ella escuchaba, me escuchaba con mucha atención y me dijo así. Entonces yo le dije: pues lo hemos visto las cuatro, Loli, Jacinta, Maricruz y yo. Y todos decíamos lo mismo. Ella ya no contestó nada y yo me fui para mi casa con la leche. Cuando llegué a la casa le dije a mi mamá: mamá, me voy a rezar a la calleja. Esto lo oyó el albañil que se llama Pepe Díez. José Díez Cantero, a quien llaman Pepe Díez, es el albañil del pueblo y uno de los principales testigos de las primeras apariciones, así como del milagro de la comunión visible de Conchita el 18 de julio de 1962. Y que, como dije antes, estaba trabajando en los arreglos de nuestra casa, y también mi hermano Aniceto González, que le ayudaba. Pepe le dijo riendo a mi hermano: ¿van a dejar ir a rezar a Conchita?
Mi hermano repuso: Conchita, no se te ocurra ir a rezar. La gente se reirá de ti y de nosotros, y seguirán diciendo que dices ver al ángel, y eso es mentira. No se te ocurra ir. Pero yo, claro, le insistía a mi mamá, y cuando estaba en esto, llegaron las otras tres niñas y me llamaron. Mi mamá se puso nerviosa y dijo: ¡Ay, Dios mío! ¿En qué lío os habéis metido? Nosotros, le decíamos, en ninguno. Entonces mi mamá, dudando si sería verdad y con tal y la dejara en paz, me permitió ir, y muy contenta nos fuimos a ese lugar llamado Calleja. Un trocito de cielo, la expresión está subrayada por Conchita en el texto original de su diario. Parece como una alusión al hecho de que la mayoría de las apariciones primeras del ángel y de la Virgen tuvieron lugar en ese sitio. La gente al vernos pasar nos preguntaba: ¿A dónde vais? Nosotros le respondíamos: a rezar a la Calleja. Pero la gente se reía de nosotras y nos decía: la gente al principio, como Conchita lo explicaba, solo los vecinos del pueblo asistían a los éxtasis. Muy pronto comenzó a sumarse la gente de los pueblos vecinos, luego de toda la provincia, también de toda España y del extranjero. El 18 de octubre de 1961, la multitud alcanzó la cifra de 5.000, verdaderamente considerable. Si se tiene en cuenta el aislamiento de este pueblo y la gran dificultad de acceso, 6 kilómetros de un camino detestable que no todos los coches pueden recorrer. ¿Por qué no vais mejor a rezar a la iglesia? Y nosotras a la vez le contestábamos: porque ayer se nos apareció allí el ángel, a veces se nos aparece otra vez. A ese sitio yo le puse la Calleja. Cuando llegábamos a él nos pusimos a rezar y la gente y los niños nos miraban, pero los niños se escondían tras la cerca o entre el maíz y nos tiraban piedras. Nosotros les decíamos que no nos tiraran piedras, pero ellos se reían y nos seguían tirando. Estuvimos ahí rezando el rosario y nos quedamos un rato esperando para ver si venía el ángel. El cielo estaba muy nublado y había mucho sereno. Cuando ya se hizo tarde bajamos a la iglesia, pero en el camino encontramos a la señora maestra que nos preguntó: ¿Habéis ido hoy a la Calleja? Sí, le contestaron, pero muy tristes por no haber visto al ángel. El hecho de ver o no la visión es independiente del deseo de las niñas. Es la aparición misma la causa y el origen de los fenómenos místicos. Esto se verifica en Garabandal, donde la voluntad de los videntes se ve impotente para cambiar cualquier cosa en el desarrollo de los acontecimientos. Ella añadió: no os preocupéis, ¿sabéis por qué no le habéis visto? Porque está muy nublado y por eso no viene. Y eran las 8:30 de la noche. Fuimos a hacer una visita al Santísimo y cada una nos fuimos para nuestras casas. A mí, cuando llegué, me preguntó mi mamá: ¿Has visto al ángel? Yo le dije que hoy no le habíamos visto. Luego me puse a hacer mis labores, como siempre. Cené y me fui a dormir a las 10:15. Pero como no podía dormir, me puse a rezar y oí una voz entonces que me dijo: no os preocupéis, que me volveréis a ver. Esta frase está subrayada en el original. Esta voz, como me contaron al día siguiente las otras tres niñas, también ellas la oyeron. Yo me quedé preocupado después de oír la voz y seguí rezando con mucha duración hasta que me quedé dormido.
Todo esto sucedió el día 19 de junio del año de 1961. Ha llegado el día 20 del mismo mes. Nosotros hicimos nuestra vida corriente igual que el anterior. En tanto la gente seguía con los mismos comentarios, aunque ya cambiados. Decían que si a lo mejor sería una imaginación nuestra, pues como no lo habíamos visto el 19, creían que no se volvería a aparecer, pues ignoraban lo que nos había pasado por la noche, ya que nosotros no le habíamos dicho a nadie. Por la tarde del día 20, las otras tres niñas y yo hicimos nuestras labores, fuimos a la escuela y al regresar a nuestra casa, dijimos a nuestras mamás que íbamos a rezar a la calleja. A mí, mi mamá me dijo que no, que ya que quería ir a rezar a la calleja, que fuera a la iglesia. Tanto mi mamá como los padres y hermanos de las otras niñas estaban preocupados, pues tenían una lucha muy grande, porque se inclinaban a la verdad, también pensaban lo contrario. Cuando estaba yo diciéndoselo a mi mamá, llegaron a mi casa las tres niñas, Loli, Jacinta y Maricruz, y se exclamaron: señora, deje ir a Conchita, déjela ir. Pero ¿para qué queréis ir a hacer el tonto? Nosotras les dijimos a la vez: si no vamos a hacer el tonto, vamos a rezar a ver si viene el ángel. No, yo no dejo ir a Conchita. ¿Y vosotros?, exclamó mi mamá. Ellas se fueron, pero muy despacio, hasta que dejé de verlas, pues una pared me lo impidió. Yo me quedé muy triste. Mi mamá de repente salió y con voz muy alta llamó a Loli y le dijo: Loli, dile a las otras niñas que vengan acá. En un momento estuvieron presentes y mi mamá les dijo: si hacéis lo que os mando, dejo ir a Conchita. Ellas, muy contentas, contestaron: sí, lo haremos. Pues bien, vosotros tres os vais ahora solas, como si jugáis, o como si fueras a jugar, sin decir nada a nadie. Y cuando hayáis llegado a la calleja, irá Conchita escondida, para que nadie se dé cuenta. Ellas se fueron, pero un poco después, con un poco de miedo, pensaban que mi mamá se los decía de broma. Iban muy despacio. Yo les dije: vaya, que yo iré luego. Al poco rato, cuando mi mamá me dejó ir, fui y las encontré lamentándose de que tardara tanto. Ya junto a las cuatro nos pusimos muy contentas, llegamos a la calleja y nos pusimos a rezar el rosario. Terminamos y el ángel nos veía. El ángel no venía. Decidimos ir a la iglesia y cuando levantábamos, pues estábamos de rodillas, vimos una luz muy resplandeciente que nos rodeaba a las cuatro. Y no vimos más que esa luz y gritamos como con miedo. Entonces desapareció aquel resplandor tan grande y nos fuimos a nuestras casas. Pues eran ya las 9:30 y no fuimos a la iglesia porque era muy tarde. En nuestras casas no dijimos nada a nadie. El sacerdote del pueblo nos advirtió que si volvíamos a ver otra vez algo, se lo comunicáramos rápidamente. Pero este sacerdote vive en otro pueblo llamado Cusí, que está a 7 kilómetros del nuestro. Nuestros papás no nos dejan ir solas hasta Cocío, por lo que decidimos decirlo a nuestros padres, quienes fueran a contarle al sacerdote, pues estos dos días no había gente en la calleja, más que nosotros cinco: el ángel, Loli, Maricruz, Jacinta y yo. Al llegar el día 21, había sido un día corriente. La gente, ya creyendo un poco más,
por la tarde, después de hacer lo que teníamos que hacer, pedimos permiso a nuestros padres para ir al mismo día, al mismo lugar donde se nos aparecía el ángel. Pero al ir hacia la calleja, viendo que la gente no nos creía, le dijimos a una señora que se llama Clementina González que si quería acompañarnos para que viera que era cierto, pero ella no quiso venir sola, pues dudaba, y fue a llamar a otra señora de nombre Concesa. Así, al darse cuenta a otras personas que veníamos acompañadas por estas señoras, se unieron a nosotros y, llegando a la calleja, nos pusimos a rezar el rosario. Terminamos y el ángel no vino. La gente se reía mucho y nos decían: rezad una estación. Así lo hicimos, y al terminar se nos apareció el ángel. Era un viernes. Parece ser un error de Conchita, en realidad se trataba de un miércoles. El texto original tiene una tachadura, lo que hace pensar que la niña tuvo alguna duda al escribir el día. Nosotros le preguntábamos que quién era y a qué venía, pero él no nos contestó nada. Terminada la aparición, la gente estaba muy nerviosa y exclamaron: ¡ay, hijas mías! ¿Cuándo vais de nuevo a ver el ángel? Le decís que nos perdone por no creer. Y algunas se pusieron a llorar. En especial, una señora llamada Clementina quiso llamar a toda la gente del pueblo, pero iba a llamarla cuando el ángel desapareció. Entre esas personas había una tía mía, a la cual la otra señora le decía: ¿tú has visto el ángel? Mi tía le contestó: yo no le he visto. Pero si vosotros no creéis en esto, no creéis en Dios. Esas y otras señoras le preguntaban esto para que no se impresionara tanto, pero ella seguía igual. Todos los que nos habían visto bajaban del pueblo contándolo a todos, quienes quedaban muy impresionados, pues nunca se había visto ni oído cosa igual en el pueblo. Ha llegado el día 22. Nosotras seguimos igual, y el señor cura de Cocío, luego que se enteró de lo que la gente había visto y oído, dijo que él se lo iba a contar todo al señor obispo, pero la gente le decía que primero lo viera él, que se quedara en el pueblo. Ese mismo día, a las 8:30 de la noche, fuimos a rezar al mismo lugar. Fue toda la gente con nosotras y también el señor Pablo. Nos pusimos a rezar el rosario y al terminar se nos apareció el ángel. Al vernos en éxtasis, la gente empezó a gritar y a decir que esto era cierto. Estaba también un profesor, su nombre es Marín. Algunos del pueblo decían que él era el que nos preparaba y le querían meter a la cárcel, y se lo repetían a los guardias. Casi desde el comienzo hubo algunos números de la Guardia Civil que velaba por el orden entre los numerosos forasteros que subían para ver a las niñas en éxtasis, que vinieron al principio, ya que terminada la aparición nos llevaba a casa de un señor del pueblo para preguntarnos cómo habíamos visto al ángel. Ha llegado el día 23. Fuimos al mismo lugar a rezar el rosario, pero la gente ya era mucha, pues los del pueblo lo habían contado a los de Cocío, Puente Nanza, Rosario, etc. A las 9:45 vino el ángel. La gente seguía muy impresionada, tanto del pueblo como los que habían ido de los pueblos vecinos.
que se llama Clementina González, que si quería acompañarnos para que viera que era cierto, pero ella no quiso venir sola, pues dudaba, y fue a llamar a otra señora de nombre Concesa. Así, al darse cuenta a otras personas que veníamos acompañadas por estas señoras, se unieron a nosotros, y llegando a la calleja nos pusimos a rezar el rosario. Terminamos y el ángel no vino. La gente se reía mucho y nos decían: ¡rezad una estación! Así lo hicimos, y al terminar se nos apareció el ángel. Era un viernes. Parece ser un error de Conchita, en realidad se trataba de un miércoles. El texto original tiene una tachadura, lo que hace pensar que la niña tuvo alguna duda al escribir el día. Nosotros le preguntábamos que quién era y a qué venía, pero él no nos contestó nada. Terminada la aparición, la gente estaba muy nerviosa y exclamaron: ¡ay, hijas mías! ¿Cuándo vais de nuevo a ver el ángel? Le decís que nos perdone por no creer. Y algunas se pusieron a llorar. En especial, una señora llamada Clementina quiso llamar a toda la gente del pueblo, pero iba a llamarla cuando el ángel desapareció. Entre esas personas había una tía mía a la cual la otra señora le decía: ¿tú has visto el ángel? Mi tía le contestó: yo no le he visto. Pero si vosotros no creéis en esto, no creéis en Dios. Esas y otras señoras le preguntaban esto para que no se impresionara tanto, pero ella seguía igual. Todos los que nos habían visto bajaban del pueblo contándolo a todos, quienes quedaban muy impresionados, pues nunca se había visto ni oído cosa igual en el pueblo. Ha llegado el día 22. Nosotras seguimos igual y el señor cura de Cocío, luego que se enteró de lo que la gente había visto y oído, dijo que él se lo iba a contar todo al señor obispo, pero la gente le decía que primero lo viera él, que se quedara en el pueblo. Ese mismo día, a las 8:30 de la noche, fuimos a rezar al mismo lugar. Fue toda la gente con nosotras y también el señor Pablo. Nos pusimos a rezar el rosario y al terminar se nos apareció el ángel. Al vernos en éxtasis, la gente empezó a gritar y a decir que esto era cierto. Estaba también un profesor, su nombre es Marín. Algunos del pueblo decían que él era el que nos preparaba y le querían meter a la cárcel, y se lo repetían a los guardias. Casi desde el comienzo hubo algunos números de la Guardia Civil que velaba por el orden entre los numerosos forasteros que subían para ver a las niñas en éxtasis, que vinieron al principio, ya que terminada la aparición nos llevaba a casa de un señor del pueblo para preguntarnos cómo habíamos visto al ángel. Ha llegado el día 23. Fuimos al mismo lugar a rezar el rosario, pero la gente ya era mucha, pues los del pueblo lo habían contado a los de Cocío, Puente Nanza, Rosario, etc. A las 9:45 vino el ángel. La gente seguía muy impresionada, tanto del pueblo como los que habían ido de los pueblos vecinos. Cuando terminó la aparición, toda la gente nos besaba. Ese día los guardias no quisieron que el profesor nos llevara y fuimos con el párroco a la... Cuando terminó la aparición, toda la gente nos besaba. Ese día los guardias no quisieron que el profesor nos llevara
y fuimos con el párroco a la sacristía, donde nos preguntó, llamándonos a una por una para ver si coincidíamos nosotros. Le decíamos como le veíamos. Luego que terminó de preguntarnos, salimos junto con él, el cual dijo a la gente: hasta ahora todo parece ser de Dios, pues coinciden las cuatro. Al oír esto, la gente se puso muy contenta de que fuera de Dios. Ha llegado el día 24, era sábado, y subió al pueblo gente de muchas partes. Nosotros hicimos lo de otros días, es decir, ir a rezar el rosario a la calleja, donde la gente del pueblo nos acompañaba. Cuando llegamos al lugar, ya estaban ahí los forasteros, quienes se habían adelantado para coger puesto para vernos mejor. Ese día no nos dio tiempo de empezar el rosario, nada más que llegar al sitio donde se nos aparecía y lo vimos. Nunca le habíamos oído hablar. Ese día le vimos un letrero debajo de él que decía: hay que, y en la segunda línea números romanos. En una carta escrita por Conchita al señor William A. Nolan de Illinois, se precisa la descripción en los términos siguientes. La primera vez que le hemos visto, no nos ha dicho nada hasta el día 1 de julio. Antes del día 1 de julio traía debajo de los pies un letrero y no entendíamos bien. En una carta escrita por Conchita al señor William A. Nolan de Illinois, se precisa la descripción en los términos siguientes. La primera vez que le hemos visto, no nos había dicho nada hasta el día 1 de julio. Antes del 1 de julio traía debajo de los pies un letrero y no entendíamos bien lo que decía. Las palabras que hemos entendido son estas. En el primer renglón hay, y en el último renglón MCMLXI 1961 en romanos. Esto es lo que hemos entendido. Es una alusión, como se verá un poco más adelante, al mensaje del 18 de octubre de 1961. Nosotros le preguntamos de qué quería decir aquello. Él se sonreía, pero no nos dijo nada. Cuando se terminó la aparición, nos llevaron los mozos del pueblo en un carro para que no nos atropellara la gente y no nos besaron. Nos llevaron a la iglesia y ahí nos metió don Valentín, el párroco, uno por uno para que leyéramos cómo era. Nosotros le dijimos que habíamos visto el letrero y él nos preguntaba qué decía o qué letras tenía, pero nosotros le dijimos que no nos habíamos fijado en el letrero. El señor cura estaba impaciente por ir con el señor obispo a contarle todo. Entonces nos mandó con el profesor a decírselo para que le escribiera y ver si nos acordábamos de algunas letras. Ha llegado el día 25. Domingo. Cada día venía más gente, pues cada vez lo sabían en más partes. La gente seguía entusiasmada. Entre tanta gente había 5 sacerdotes, pero ellos no lo creían. También vimos al señor profesor de cocina, al maestro. Cuando llegamos al lugar de la calleja donde nos poníamos a rezar, los del pueblo habían hecho un cuadro con estacas y sogas para que la gente no se nos arrimara, únicamente los sacerdotes, nuestros padres y hermanos y los médicos. Ese domingo vinieron muchos médicos y, ya dije, 5 sacerdotes.
Al comienzo de las apariciones no había ninguna restricción, ninguna prohibición que impidiera a los sacerdotes subir al pueblo. En alguna ocasión subieron más de una docena de sacerdotes a presenciar los éxtasis. Esto producía una gran alegría en las niñas que sentían por los sacerdotes una especial predilección. Le gustaba que los sacerdotes y religiosos creyesen en la realidad de las apariciones. Sería interesante indicar que muchas veces sacerdotes vestidos de civil eran reconocidos por las niñas como sacerdotes. Nosotros recordamos por lo menos 5 casos de esto. Algunos verdaderamente sorprendentes. Cuando vino el ángel, estuvo presente el maestro de Cosío, pero ese día no creía y decía que todo era una comedia, y a mi hermano se lo dijo: qué bien que lo hace tu hermana. Pero mi hermano no le respondió nada. Ese día el médico nuestro de cabecera, cuando yo estaba viendo el ángel, me cogió a mí, me levantó y me dejó caer a una altura como de 1 metro más o menos. Y al caer mis rodillas sonaron como una calavera. Hemos escuchado de un testigo autorizado que ha conversado con el médico a que ayude Conchita. Alguna impresión interesante a propósito de esta caída. Conchita dice que no se ha dado cuenta. Esto explica que lo haya sobreestimado. Por oído de testigos exaltados de ese hecho. La altura real de su caída, según el médico, esta no pasó de los 75 centímetros. También es cierto que no la dejó caer voluntariamente, sino que se debió a una especie de aumento de peso repentino de la niña. El fenómeno de aumento de peso, que tiene relación con el de la levitación, es conocida en la historia de los místicos. El aumento de peso se da produciendo con frecuencia en los éxtasis de Garabandal. Mi hermano intentó quitarlo, pero una fuerza interna lo echaba hacia atrás. De esto yo no me daba cuenta, pero la gente me contó después. Terminada la aparición, toda la gente veía muy emocionada y todos querían ver mis rodillas y yo no sabía para qué. Entonces serían como las 8:30 de la noche. Nos fuimos a la iglesia a rezar a Jesús sacramentado. Como se verá a propósito de los mensajes, las enseñanzas y la historia de Garabandal está muy vinculada con la Eucaristía. Esas apariciones tienen una invitación de la Virgen al culto y a la devoción de Jesús sacramentado. Luego nos llevaron a la sacristía, donde había muchos médicos y sacerdotes. Nos hicieron muchas preguntas y algunos de los sacerdotes no lo creían, otros sí. Pasando un buen rato nos mirábamos las piernas, que estaban llenas de pinchazos, pellizcos y de uñas que nos habían clavado, pero no nos dolía, aunque sí estaba marcado. Ha llegado el día 26, lunes. Ese día no tuvimos aparición, pero el martes y el miércoles sí. El jueves y viernes tampoco hubo mucha gente. El sábado 1 de julio vino también mucha gente, muchos médicos, y subían al pueblo en coche, y ese día tuvimos la aparición muy temprano, a las 7:30, claro, casi de día, y la gente lo veía muy bien. Ese día nos dijo el ángel que el domingo vendría la Virgen María bajo la advocación de Nuestra Señora del Carmen. La aparición de la Virgen del Carmen a San Simón Stock tuvo lugar, según la historia, el día 16 de julio de 1251. San Simón Stock fue el sexto general de la Orden Carmelita.
La Virgen le dijo que tendría una especial protección sobre los que llevaran el escapulario o el hábito del carmen. En 1726, el Papa Benedicto XIII extendió a toda la Iglesia la fiesta que conmemora esta aparición. Y el ángel seguía trayendo el letrero y nosotros no sabíamos qué quería decir. Y ese día pasó como los otros. Nos metieron en la sacristía a preguntarnos cosas, acompañada por los jóvenes del pueblo. Los jóvenes del pueblo, especialmente sus parientes y hermanos, eran los encargados de defender a las niñas del indiscreto entusiasmo de la gente. Hasta el mismo lugar de los demás días, ha llegado el día 28. Conchita acaba de explicar los sucesos del sábado 1 de julio. Ahora salta en la narración al miércoles anterior. Llegará entonces hasta el martes, el día 27, para darnos algunas explicaciones suplementarias. Y volverá a hablar del día 28 un poco más abajo. Nosotras hacíamos nuestras cosas igual que siempre. La gente que había visto le contaba a la que no había visto, y claro, venía más gente. El día martes 27 no tuvimos aparición. Había mucha gente. Por la tarde fuimos los demás con todos a rezar el rosario a la calleja y le rezamos junto con la gente. Cuando terminaron de rezar, no vimos nada. Nos quedamos tristes porque creíamos que no volveríamos a ver ya nada. La gente se iba muy desilusionada, pero cuando Dios lo quiere, es que tiene que ser. Nosotras, después de rezar el rosario, fuimos a la iglesia a rezar una estación al Santísimo. Luego fuimos a casa. La gente del pueblo estaba triste, pues ellos sí creían. En cambio, los forasteros que habían ido y no habían visto nada, regresaron riendo diciendo: es interesante que Conchita no parece preocuparse por la opinión del público. Le da lo mismo que la opinión sea favorable o adversa. La niña permanece en la narración objetiva de la verdad pura, que defiende con una firmeza inalterable. Claro, como hay mucha gente y no están muy acostumbrados, no se atreven a hacerlo delante de todos. Ha llegado el día 28. Nosotras estábamos un poquito tristes, pues no habíamos visto a la niña. Fuimos como de costumbre a la escuela. Cuando salimos, la gente del pueblo, al verlos tan tristes, lloraban y nos besaban diciendo: rezar mucho para que vuelva. Cuando llegó la tarde, fuimos a la calleja e hicimos lo de costumbre. La gente rezaba el rosario con más fe que nunca para que se nos apareciera. Al terminar de rezar las letanías, se nos apareció y vino más sonriente que nunca. Nosotros le preguntábamos: ¿para qué venía? Y él se sonrió y no nos contestaba. Empezamos a verlo como a las 9 y terminamos a las 10. Se nos hizo un minuto o menos. Estábamos muy contentas con él. Durante el éxtasis, el tiempo le parece muy corto a causa de la intensa felicidad que tiene. Se les ha oído con frecuencia pedirle a la Virgen después de una larga aparición: oh, ¿te vas ya? Espera un minutín más. Ha llegado el día 29, jueves. Le vimos igual que siempre e hicimos igual que siempre. El viernes 30, igual. Ha llegado el día primero, sábado. Ese día vino mucha gente, como era el día de la Virgen, y a lo mejor se nos aparecía. Nosotros fuimos a la calle, como siempre,
a rezar el rosario y la gente nos acompañaba. Al final del Santo Rosario se nos apareció el ángel muy sonriente y nos dijo: vengo a anunciaros la visita de la Virgen bajo la advocación del Carmen, que se os aparecerá mañana domingo. Nosotras muy contentas le dijimos: que venga pronto. Él sonreía. Entonces le dijimos: ¿qué significa ese letrero que tú traes? Ya os lo dirá la Virgen. Ese día nos habló de muchas cosas. Le decía a Jacinta, a Lola y a Maricruz cómo el primer día iban a llamar a la mamá de Conchita, creyendo que le estaba dando un ataque. El ángel comenta con las niñas los sucesos que tuvieron lugar durante su primera aparición el 18 de junio. Ellas se reían porque es que estaba, no sé, como ese día. Estuvo 2 horas y se nos hizo 2 segundos. Después nos dijo: volveré mañana con la Virgen. Y se marchó. Qué pena nos dio. La gente muy contenta nos preguntaba: ¿qué os ha dicho? Y nosotras le contábamos lo que nos había estado diciendo. La gente forastera se fue creyéndolo mucho y muy contento, con muchas ganas de decírselo a quien no lo había visto. El ángel tenía un vestido azul largo, suelto, sin cinto, las alas rosas claras, bastante grandes, muy bonitas, su carita ni larga ni redonda, la nariz muy guapa, los ojos negros y la cara trigueña, las manos muy finas, las uñas cortadas, los pies no se le ven. Este es un retrato en el que se puede admirar el colorido, la precisión y la asombrosa riqueza literaria. Queda todavía más realzado por la sencillez del estilo en que está escrito. Ha llegado el día 2, domingo. Fuimos a misa y al rosario. El rosario fue a las 3 de la tarde. Se trata del rosario que cada domingo se reza en la iglesia del pueblo y al que asistieron casi todos los vecinos. Tiene lugar después de comer, generalmente. Nosotros, después del rosario, nos fuimos por la carretera abajo porque ese día llegaban unos hermanos míos e íbamos a ver si venían. Son 5 kilómetros de San Sebastián a Cocío. En realidad son como unos 6 kilómetros. Anduvimos 4. Como la gente nos conocía porque íbamos las 4 juntas, y como nos habían visto en fotografías, en el comienzo de las apariciones un fotógrafo había tomado algunas clichés que se vendían en Cocina, y no es San Sebastián de Garabandal. Nos paraban y nos hacían regalos, cajas de bombones, caramelos, etc. Muchas cosas. Ese día habían ido 10 u 11 sacerdotes, médicos, un abad y muchos coches. Como estábamos ya muy lejos del pueblo, decidimos regresar. Algunos del pueblo bajaron a caballo a buscarnos, pero una persona conocida nos vio y nos dijo si queríamos subir, que ellos nos llevarían al pueblo. Nosotros le dijimos que sí, pues mis hermanos no vinieron. Cuando llegamos al pueblo, nos estaba esperando mucha gente y sacerdotes. Eran las 6 de la tarde. Nos fuimos a la calleja a rezar el rosario. Sin llegar allá se nos apareció la Virgen con un ángel a cada lado. Venían con ella 2 ángeles. Uno era San Miguel.
Esta es la primera vez que Conchita emplea el nombre de San Miguel en su diario. Y el otro, no sabemos. Vestido igual como San Miguel. Parecían mellizos. Al lado del ángel de la derecha, a la altura de la Virgen, veíamos un ojo de estatura muy grande. Parecía el ojo de Dios. Ese día hablamos con la Virgen mucho y ella con nosotros. Le decíamos todo, que íbamos todos los días al prado, que estábamos negras, que teníamos la hierba en los morujos, etc. Ella se reía, como le decíamos tantas cosas. Rezamos el rosario viéndola a ella y ella rezaba con nosotros para enseñarnos a rezarlo bien. Como Conchita lo explica, al comienzo de la lección les enseñó a recitar bien el rosario, mientras la lección decía solo el gloria. Y cuando terminamos el rosario, dijo que se iba. Entonces nosotros le dijimos que estuviera otro poquitín, que había estado muy poco. Ella se reía y nos dijo que el lunes volvería. ¿Cuándo se fue? A nosotras nos dio mucha pena. Entonces algunas personas nos iban a besar y a preguntarnos lo que nos había dicho. Otras no lo creían porque decían que cómo la Virgen iba a hablar tanto, pues le contaban muchas cosas. Pero la mayoría sí creía porque decían que era como una madre que hace mucho que no la ven a su hija. Y le cuenta todo. Con mayor razón nosotras que nunca la habíamos visto. Y además, era nuestra madre del cielo. Nos llevaron a la sacristía y un padre que se llama Don Francisco Odriozola, sacerdote de la diócesis de Santander, fue nombrado canónigo pasado, ya un tiempo de comenzada la desaparición. Ha sido uno de los principales informadores del obispo que se han sucedido en la diócesis desde el comienzo de la desaparición. Si creemos las palabras del vicario general de la diócesis, el canónigo señor Odriozola sería el presidente de la comisión mencionada en la nota del 8 de julio. Si hacemos caso al mismo señor Odriozola, su puesto sería el de secretario de esa comisión. Nos preguntaba a una por una y después decía a la gente lo que nosotras le habíamos dicho. Así se terminó el día 2, domingo. Día muy feliz, porque hemos visto por primera vez a la Virgen. Con ella estamos todos, siempre que querramos. La Virgen viene con un vestido blanco, manto azul. La manera corriente de representar a la Virgen del Carmen es con un manto de color marrón. Las cuatro niñas lo conocían así. Ignoraban ciertamente que hubiera algunas representaciones de la Virgen del Carmen con el vestido blanco y el manto azul. Corona de 10 estrellucas doradas. No se le ven los pies. Las manos estiradas con el escapulario de la mano derecha. La Virgen lleva un escapulario en el brazo. Las niñas han dicho que había como pintado en él una pequeña montaña. No entendía la razón de ser de esto. En España se le llama simplemente Virgen del Carmen. Fuera de España es más general el nombre de Nuestra Señora del Monte Carmelo. El escapulario es marrón. El pelo largo de color castaño oscuro ondulado. La raya en el medio. La cara alargada. La nariz alargada, fina.
la boca muy bonita, con labios un poquito gruesos, la boca muy bonita, el color de la cara es trigueño, más claro que el del ángel, diferente a la vez, muy bonita, una voz muy rara, no sé explicarlo, no hay ninguna mujer que se parezca a la Virgen, ni en la voz, ni en nada. Es interesante comparar esta forma de escribir con otras que corresponden a experiencias místicas. Se suceden afirmaciones y negaciones, como dando a entender que lo dicho no se ajusta exactamente a lo que se ha venido, ya que es algo que no puede explicarse con palabras. Algunas veces trae al niño en brazos. La visión ha dejado en repetidas ocasiones al niño en brazos de las videntes. Ellas dicen que sienten el peso del niño, pero que en cierto modo es como si no lo tocara. Muy chiquitín, como un nene recién nacido, una carita redonda, parece el color como el de la Virgen, una boquita pequeña, el pelín un poco largo, rubio, unas manos pequeñas, un vestido como una túnica azul. La próxima semana continuará el relato sobre las apariciones. Queridos hermanos, a manera de conclusiones, primero, del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículos del 25 al 27. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las ha revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo he entregado a mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo se lo quiera revelar. Segunda, las niñas son de un pueblito lejano, al pie de la montaña. No conocían otros lugares, ni los adelantos tecnológicos de la época. Eran inocentes, con un nivel de escolaridad baja, al igual que todos los habitantes del pueblo. Eran muy católicos, apegados a la iglesia. Eran practicantes de la religión, rezaban el rosario, asistían a misa cuando el sacerdote subía de cocina. Llevaban una vida sana, alejado de las grandes ciudades. Vivían su fe en familia y con todo el pueblo. Tercera, hay quien critica que estuvieran cogiendo manzanas en el huerto ajeno, pero verdad es que eran tan solo una niña. ¿Quién de nosotros no ha hecho alguna travesura en su niñez? Me da la idea que hasta ese momento eran niñas como todas, pero a partir del encuentro con el ángel, su vida cambió para siempre. Cuarto, mi primer encuentro con la aparición de la Santísima Madre en Garabandal no me atrajo nada, pero en los últimos 10 años ha estado presente en mi vida, ha dado sentido a mi vida, me acompañó en los momentos más difíciles de mi vida. Se volvieron 10 años acompañado por ella. Me ayudó a salir adelante,
apagar todo lo oscuro que en mi vida anterior había hecho. Limpió mi vida. Todo quedó en el pasado, superado ya para siempre. En manos de la misericordia de Dios y con la ayuda de la Santísima Madre. Para la próxima semana, nos queda de tarea a ustedes y a mí que sigamos el llamado de la Santísima Madre, empezando a hacer oración al iniciar el nuevo día. Una oración sencilla. Pongamos en manos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así como de la Santísima Madre, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestra familia, tu compañero o compañera de vida, especialmente a tus hijos. Tengamos un momento de agradecimiento por todo lo que hemos recibido desde nuestro nacimiento. Los espero todos los miércoles a las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Por favor, suscríbanse y toquen la campanita para que YouTube les avise cuando haya una nueva entrega. Ah, y dale me gusta para que YouTube sugiera nuestros contenidos a un mayor número de personas. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así llegamos al final de la sexta entrega. Hasta pronto. Hasta siempre.